vivimos en el sector, en la industria, respecto a los grandes desafíos, problemas, oportunidades que tenemos en el sector por delante. Recorremos, y la verdad es que quiero dar las gracias al grupo Guía por el logo del hotel en el fondo de pantalla. Y el tercer termostato, que es un termostato pues, que se ha desarrollado para aquellas reformas que no se pueden cambiar, y cierra en modo inalámbrico. Vamos a pasar a ver un poco la solución, bueno, las obras de referencia que hemos hecho estos dos años atrás aquí en las islas. En el sector hotelero, pues nuestro producto destaca un poco por las técnicas. Lo importante es que nosotros seguimos fabricando en España. O sea, tenemos una planta de fabricación en Móstoles, cerquita de Madrid, de 15.000 metros cuadrados, y eso hace que nos dé una flexibilidad que otros fabricantes no puedan tener a la hora de adaptar determinados productos a aquellos proyectos en los que la propiedad demanda algo más diferenciado. Desde Sosiso, Riscato, Madrid, desde distintos sitios del mundo, atraer y convencer a los mundos para que vayan con ellos. Y es un pecado que un hijo le dice a su padre que iba a estudiar turismo, el turismo era para. Pero es que hoy en día la sociedad también en los medios se ve como. Arriba. Es el middle management que tenemos que hacer ese cambio, porque no olvidemos que el middle management es lo que estira a esa cadena. Ya en concreto, con el boom de las Kelly, hemos tenido que salir muchísimo en medio, y no hemos tenido el arrope, no esperábamos tampoco, ¿no? De las administraciones. Tenemos un equipo formado por distintos especialistas que guiamos a nuestros clientes. Para el cliente lo que quería es un cliente que bueno, que le gusta mucho el tema de las redes sociales. Entonces quería espacios instagrameables. ¿Qué hicimos? Y ayudarles a encontrar la mejor solución, la solución que mejor se adapte a cada proyecto. Para ello pues, nos ayudamos de nuestros centros de diseño, que los tenemos situados en París. Me han quedado con un vídeo. Y al final os enseñaré algunos de los proyectos que hemos hecho en las islas y también por otros. Están en Oporto, luego oficinas en Brasil, también en Londres y en España, en Barcelona. Y luego. De inquietudes del mercado, pero no entramos a. Porque no era el objetivo de la mesa, no entramos a. Y yo creo que lo que tenemos que transmitir siempre, en cualquier momento, son aspectos positivos, ¿no? Porque al final es. Y tampoco sé el impacto que va a tener realmente sobre un turista que, como dice Oscar, va a ser.